Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es miércoles 28 de abril. Good evening, God bless you. Today is April 28th. El título de hoy es Comprometerse. Today's title is Compromise. Y vamos a estar leyendo Génesis capítulo 13, versículos 10 y 11. We're going to be reading Genesis chapter 13, verse 10 and 11. Amen. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. It says, so Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Gloria a Dios. Glory to God. Lot is the nephew of Abram. Lot es el sobrino de Abraham, amén. Y aquí empezaron a haber problemas entre, ¿verdad?, los pastores de Abraham con los pastores de Lot, ¿verdad? Y por eso es que decidieron partir, ¿verdad?, uno para un lado y otro para otro. Abraham le dio, ¿verdad?, a Lot primeramente que eligiera a él. Y a donde quiera que Lot fuera, Abraham iría de otro lado. Gloria a Dios. So there started to be issues between the pastors, the shepherds of Abraham and the shepherds of Lot. So they decided to go separate ways. Amen. And so Abraham let Lot choose first where he would go. And wherever Lot went, Abram would go the other way, basically. Amen. And so as you can see, Lot chose to go towards Sodom. Como puede ver aquí, Lot decidió ir a Sodoma. Gloria a Dios. Y si ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra, saben que el Señor destruyó estas ciudades porque había pecado infinito, como lo que vemos hoy en día. Desafortunadamente, había hombres con hombres, mujeres con mujeres, borracheras, fornicación, todo eso en estas ciudades. Y el Señor, más adelante usted puede leer, se da cuenta usted que el Señor destruye estas ciudades por sus pecados. Amén. So, if you know the story of Sodom and Gomorrah, you would know that the Lord destroyed these cities. And he destroyed them because it was like a lot of evil going on. Such things as we see nowadays. Men with men, women with women, drunkenness and all kinds of adultery and fornication. Amen. So the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. But if you read further ahead, you will find that in Genesis. Amen. Para que usted puedan conocer más de esa historia, lea ahí en Génesis más adelante. Amen. Y me imagino que lo vamos a tocar como quiera a través de los devocionales. I still think that we will touch that story according to the devotionals that we're doing. Amen. So now I'm going to get into what the author has to say. Ahora voy a entrar en lo que el autor tiene que decir. Amen. Y dice, and it says, the enemy entices us with what appeals to our flesh. El enemigo nos tenta con lo que atrae a la carne o atrae a nuestra carne. He wants our worldly appetites to lure us away from the promises of God. Él quiere que los apetitos de este mundo nos seduzcan para alejarnos de las promesas de Dios.
Just because something looks, sounds, and seems exciting doesn't mean it's a blessing from God. Solo porque algo se mira o se oye o parece emocionante, no quiere decir que es una bendición de parte de Dios. Extravagant gifts, favors, and opportunities will reveal our truest intentions and devotions. Regalos extravagantes, favores, y oportunidades revelarán nuestras intenciones y devociones verdaderas. Lot looked over the land and chose Sodom, the place destined for judgment. Lot miró sobre la tierra y escogió a Sodoma, el lugar destinado para el juicio. He chose the world. Él escogió el mundo. He walked by sight, what looked good to the eyes, and didn't ask for the Lord's direction. Él caminó por vista, lo que se miraba bueno a los ojos, y no pidió dirección al Señor. Ultimately, Lot left the place of blessing and entered the place of judgment. Ultimadamente, Lot dejó el lugar de bendición y entró en el lugar de juicio. Let's take this lesson to heart and always seek God's counsel in every decision. Tomemos esta lección al corazón y siempre busquemos el consejo de Dios en toda decisión. Gloria a Dios, hermanos. Toda decisión debemos nosotros no hacerla la ligera, sino buscar el consejo de Dios, buscar la guianza de Dios. Amén. Porque después, como dice el título, nos comprometemos, nos metemos en situaciones que no son muy bonitas, hermanos. Ya ve aquí, ¿verdad? La decisión que Lot hizo por sí mismo sin consultar al Señor fue de ir a una tierra que era para ser juzgada y destruida. Amén. So, definitivamente en nuestra vida aquí terrenal, hermanos, tenemos que buscar de la dirección de Dios, del consejo de Dios para tomar decisiones. No lo vamos a hacer a lo ligero. Por ejemplo, mi decisión de dejar mi trabajo, hermanos, empezó por una simple, no quiero vacunarme, ¿verdad? Pero conforme el tiempo fue pasando, el hecho que yo quería dejar de trabajar ha venido desde hace mucho tiempo atrás. Amén, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que si era su voluntad y el Señor yo creo con todo mi corazón que el Señor me hizo entender que mi lugar era aquí en mi hogar. Amén. Así que el Señor contesta quizás no cuando usted quiera. Y por eso uno tiene que ser paciente y esperar en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Y algo que he aprendido, hermanos, que lo que el Señor empieza, el Señor lo termina. Simplemente que tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Y no desesperarnos si la respuesta no viene pronto. Amén. Tenga eso en mente, hermanos, antes de tomar una decisión. Busque la guianza y el consejo del Señor. Amén. So, definitely, brothers and sisters, we must always seek the guidance and counsel of the Lord in every decision. I agree with the author, because then we compromise ourselves, you know, making a decision just to do it without thinking, brothers and sisters, can cause us issues, such as what happened to Lot here. He chose to go to this place that was going to be judged and destroyed. Amen. So a lot of times, you know, we have to seek the Lord for these direction and advice. Amen. For example, I'm going to use myself. My situation was started for me not taking a vaccine. Was just like the beginning of something that I have been asking for the Lord, you know, because for the longest time I was like, I'm tired of working. But I trusted in the Lord, you know, what, and I trusted the Lord, would provide, you know, the day and the time, you know. I didn't know when, I didn't know how, you know. So it started with me not wanting to get vaccinated, but the Lord, I believe with all my heart, you know, he
confirmed, you know, that my place was here at home. Amen. And it wasn't overnight, brothers and sisters. So even if your answer to your, you know, petition or direction that you're asking the Lord for his advice, it might not come when you want. It might not come the way you expect it to come. But if you are patient, the Lord will answer and he will guide you. Amen. So always take it to the Lord before you make any irrational decision. Amen. Let's pray. Oremos, hermanos. Dear Father, querido Padre, lead me by your wisdom and help me not to be led astray. Guíame por tu sabiduría y ayúdame a no ser alejado por las tentaciones del enemigo. I set my heart on you. Pongo mi corazón en ti. Direct every step, every relationship, and each decision. Guía cada paso, cada relación, y cada decisión. Be my center, the truth that anchors my life. Sé mi centro, la verdad que ancla mi vida. I want to live aware of every nudge of your spirit. Quiero estar consciente de todo empujón de tu espíritu. I long to follow you forever. Anhelo seguirte para siempre. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen una linda noche y los amo en el amor de Cristo. God bless you, brethren. Have a good night, and I love you in Jesus' name. Amen.